37 minutos, ADEX informó que las exportaciones de nuestro país sumaron en todo el 2011, o mejor dicho, entre enero y noviembre del 2011, 41.108 millones de dólares. Vaya, esta cifra muestra un incremento del 30% con respecto a un periodo similar del año 2010. ADEX también señaló que las exportaciones tradicionales ascendieron a 31.985 millones de dólares, una cifra que muestra un aumento del 28%. Se detalló además que las exportaciones no tradicionales llegaron a 9.122 millones de dólares. Aquí también se refleja un aumento del 33,9%. En lo que respecta a los destinos en el acumulado enero-noviembre, China se muestra en el primer lugar con pedidos de 6.280 millones de dólares, seguido por Suiza con 5.291 millones de dólares. En tanto, Estados Unidos cayó al tercer lugar, seguido por Canadá, Japón y Chile. El presidente de ADEX, Juan Barillas, resaltó el enorme trabajo del sector privado para diversificar los mercados de los productos peruanos. Destacó que se incrementaron los envíos a países como Ghana, Israel, Paraguay, Austria, Camerún, Costa de Marfil y Angola. Advirtió que la crisis internacional empieza a notarse en las exportaciones peruanas. Esto debido a la caída de 6% que reflejaron las exportaciones del mes de noviembre con relación a un similar periodo del año pasado.